materia presupuestaria, lo que hemos tratado es hacer frente a la extrema urgencia que se nos requería con las necesidades de gastos impuestas por la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. En cuanto a la tesorería, que es uno de los ámbitos imprescindibles en estos momentos y que ha resultado especialmente importante, las circunstancias extraordinarias nos han derivado a tener que tomar medidas también extraordinarias que garantizasen la liquidez de la Administración autonómica. De tal suerte, en el propio decreto ley del 25 de marzo amplía la capacidad del Gobierno de Aragón de endeudarse a corto plazo hasta un 30% de los gastos no financieros. En cuanto a las medidas presupuestarias, diré que estamos utilizando para todo lo que son gastos de COVID inicialmente, hasta que aprobamos todo esto, lo que es el fondo de contingencia, que como todos ustedes saben está dotado con 15 millones. Se ha aprobado también por parte del Gobierno de España estos fondos nos generarían tesorería, como ya he dicho, y mayor capacidad de gasto. Los fondos que ya se han aprobado y que todos ustedes conocen, paso a relatar: Ministerio de Sanidad, 8.410.000 euros, Fondo Social Extraordinario para Servicios Sociales, 9.905.000 euros, y Ayudas a la Alimentación, 899.000 euros, lo que viene a suponer 19.215.000 euros.